Cuando yo comencé, yo quería estar al lado de Inés Amor. Inés Amor fue la pionera de las artes y ella me dio las claves de cómo considerar el arte. Y la primera fue, el individuo artista tiene una estructura. El factor más importante del individuo es su inteligencia. El arte no es para mediocres ni para tontos, para gente inteligente. Ese es el primer recurso. Antes de ver un garabato, una raya, ve a la persona si es inteligente. Dos, sudor, mucho trabajo. Esto es una carrera, un maratón de vida. Y solitarios, porque no pueden pintar o escribir con gentes. Va a ser una vida de solos. Quien no resista eso, vámonos para afuera. Tres, creatividad. Me dice, mira, Memo, cuando tú veas una imagen y te remita a otro pintor, hay una influencia. Si hay un ritmo o un color que no te remite a nadie, ahí está un valor. Si tú sumas inteligencia, sudor y creativo, vas a ser un gran artista. ¿A quién has descubierto con esas características? Ay, a muchas gentes, a muchas gentes. Tenía 20 y tantos años, era el 72, cuando abrí la galería. Desde un año yo ya andaba incómodo. En mi casa fue un escándalo. Papá decía, bueno, una trapalería te da más la pintura de casas. ¿Quién va a ver en Monterrey arte? ¿Desde aquí? ¿Dónde se te ocurrió? Y le dije, no, ya sé que es picar piedra, ¿me entiendes? Imagínate pensar en museos. En esa época yo pensé que ni mis hijos ni mis nietos iban a tener un museo. En Monterrey. No había colecciones, museos de qué. Pero aún así se empezó a despertar un poco la ciudad. Y también yo tuve que centrar mucho mi atención hacia qué sectores de la sociedad yo tenía que, con los que tenía que atender o dialogar. Pero ¿quiénes son los mecenas a fin de cuentas? Entonces, ¿a quién más le tocaba la labor de coleccionar? Y de algún día de sus recursos donar un museo. Y ese era el beneficio para el resto de la población. Yo elegí 300 o 400 personas. Yo estaba muy relacionado por la banca y entonces había comerciantes y banqueros e industriales y jóvenes. Nadie, no entendían nada ni les interesaba nada. Pero había que despertarlos y la vista se educa. Entonces yo veía que no veía nada. La gente pues ve un pedazo de tela y pintado y un tema. Entonces era una labor hasta que de repente ya veo, haz de cuenta, despertaban. Yo existía en muchas partes, pero empecé a aparecer en Italia y en Londres y por la referencia de Julio. ¿Quién descubrió a Julio? Y hacía las mismas preguntas. No era el pintor que va a la escuela y desarrollos. Este traía una genialidad ahí rara. Y además muy libre, porque este empezó a escribir en los cuadros cuando nadie escribía. Yo he llegado a considerar que el juicio mayor es el tiempo. El tiempo va a tumbar a los que no fueron o fueron. Y va a dejar a los que eran. Y va a desenterrar a los que no habían sido descubiertos. Ya me ha tocado vivir. Yo te platiqué hace tiempo que un día charlamos que yo tengo un compromiso ético y moral de compartir mis vivencias con la gente. ¿Cómo es el mundo del arte? El mundo de los jóvenes, los que salen de las escuelas, los que son autodidactas, cómo está México distribuido, para dar aliento y que tengan información. Y la otra es mi experiencia en el arte, la convivencia, quién era Julio, por qué esto, lo otro. Son dos tomos. He intentado hacerlos, tengo bocetos y grabaciones, pero nunca he hecho la edición, ni me he sentado, porque necesito tiempo. Yo necesito un año de sabático, retirarme de todo, y concentrarme en los libros.
y lo voy a hacer.